Quintana Roo, un velero con bandera de Estados Unidos encalló en el área natural protegida de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. El encalle, ocurrido hace semana y media, afectó ejemplares de coral de fuego y coral cuerno de alce en la zona conocida Cayo Lobos. Profepa y CONAMP estiman un área de afectación de 100 metros de longitud y de entre 2.8 y 3.8 metros de ancho. Banco Chinchorro es un complejo arrecifal coralino que forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, SAM. Es una de las estructuras más grandes en su tipo en la cuenca del Caribe y la mayor en México. Tiene una superficie de 144.360 hectáreas. Banco Chinchorro es reserva de la biosfera desde 1996. Se localiza frente a las costas del municipio de Otompe Blanco, en la zona sur de Quintana Roo. La Profepa inspecciona la zona para determinar el total de los daños causados por el velero llamado Amazing Grace Ventura. Podría ser delito penal. Las violaciones pueden ser sancionadas con multas por el equivalente de 50 a 50 mil días de la unidad de medida y actualización vigente en la CDMX. Incluso, podría constituir un delito penal y se podrá imponer prisión. Hay penas de 2 a 10 años, con una pena adicional hasta de 2 años de prisión y hasta 1000 días de multa adicionales, al tratarse de daños a un área natural protegida.